Listos, partidas, salieron las participantes de la Copa José Luis Fernández. Temporada oficial del año 2018, rápidamente Rosemont con velocidad viene a tomar el primer lugar. Por dentro un cuerpo se acomoda Lady Chana, dejaron el tercero y último a tan solo dos cuerpos de la punta la yegua Ilnor. Así están recorriendo los primeros 400 metros y se desplaza cómodamente el 2 Rosemont en la delantera. En el segundo corre Lady Chana, a tres cuerpos de la punta están dejando a Ilnor en el último lugar. Los primeros 400 metros, el teletimer señala 23 segundos y 2 quintos cuando se acercan al giro de la última curva con la del ferálico Rosemont. Dominando a Lady Chana a la carga por la parte exterior y por dentro la yegua Ilnor cuando comienzan el giro de la última curva. Entran en la recta final en la Copa José Luis Fernández de la temporal 2018 y la pupila de Don Gaetano Paparoni se escapa en la punta la yegua Rosemont. Lady Chana está quedando dos cuerpos en el segundo, en el tercero Ilnor porque no puede perder. La Copa la lleva Rosemont, la pupila de Héctor Reyes con Robert Capriles, ganadora del ferálico Rosemont. A unos cuatro cuerpos en el segundo Lady Chana, el tercero y último para la número 3 Ilnor.